Hola, mis niños. Hoy les tengo preparado una mini lección de los números del 11 al 19. Como usted puede ver aquí tenemos los números del 1 al 10. Fácil, ¿verdad? Miramos aquí que tienen un marco de 10 y miramos que dentro de los marcos de 10 tenemos unidades para representar el número. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3 y así sucesivamente. Esos son los números del 1 al 10. Bueno, ahora en nuestra mini lección les voy a enseñar cómo formar números del 11 al 19 usando lo que ya sabemos. Como miramos aquí, tenemos un marco de 10. Para enseñarles esto, les vamos a usar marcos de 10. Este marco de 10 está muy simple, ¿verdad? Tiene 10 unidades dentro del marco. Y este es el número, como dijimos, 10. Fácil. Vamos a poner esto un poquito bajito para que puedan ver mejor. Ese es el número 10. Los que miramos allá. Ahora vamos a quitar 10 porque vamos a empezar ahora sí a enseñar los números del 11 al 19. Pero como la vida tiene que tener mucho color y esto nada más es blanco, vamos a usar diferentes marcos con 10 unidades de colores porque la vida está más bonita cuando hay colores. Empezamos con el número 11. Miramos aquí este marco de 10 que tiene 10 unidades porque está lleno, ¿verdad? Y si le ponemos una más, decimos 10, 11. Y aquí tenemos, así se escribe el número 11 y así se escribe el nombre de la palabra, del número 11. 11. Representamos con 10 unidades dentro del marco de 10 y una unidad. Ahora, si queremos hacer, podemos hacer esto. 10 más 1 es igual a 11, el número que estamos representando aquí. Formamos esto y usamos otro marco de 10 que es de otro color, por supuesto, como les dije, que la vida es más bonita cuando hay colores. Ponemos esto aquí y ponemos el marco de 10 con cuántas unidades. Con 10 unidades. Vamos a ponerlo así para que podamos ver mejor. 10 unidades, le agregamos cuántas para tener 12. 12. 10, 11, 12. Y para hacer nuestra suma, 10 unidades más 2 unidades es igual a 12. El número que estamos aquí representando, 12, con el nombre del número 12, 12. Ya formamos el número 12. Hicimos nuestra suma para mirar cómo es el 12, cuántas unidades dentro del marco de 10 y cuántas unidades fuera. ¿Qué número sigue? Hicimos 11, 12, 13. Si usted dijo 13, felicidades. El 13, ¿qué color va a ser? Azul. 13. Tenemos 10, 11, 12, 13. Hacemos nuestra suma. ¿Cuántas unidades hay acá en el marco de 10? Hay 10. Más, ¿cuántas unidades? 3. Y eso nos da la suma de 13. Y así se escribe el número 13 y así se escribe el nombre de la palabra 13. 13. Quitamos nuestro marco de 10 con el número de la palabra 13. Ya hicimos el 11. Ya hicimos el 12. Ya hicimos el 13. Ahora sigue el 14. 14. 14. Lo ponemos aquí
Otra vez se usa el marco de 10 para representar 10 unidades y queremos llegar al 14, ¿ok? ¿Listos? 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuántas unidades en el marco de 10? Pues 10. ¿Más cuántas unidades acá afuera? 4. Y en total nos da 10 más 4 es igual a 14. Así se escribe el 14, el número 14 y la palabra 14. Y aquí lo miramos. ¿Okay? Quitamos nuestro marco de 10 unidades. El nombre de la palabra. Ahora ya hicimos el 11, ya hicimos el 12, 13, 14, 15, bravo, escuché que usted dijo 15 en casita. Otra vez, ay, ahora tenemos aquí el marco de 10, ¿con cuántas unidades? Con 10, y queremos llegar al 15, así que decimos, ponemos 10 en nuestra mente, decimos 10, 11, ay, no se mira el anaranjado, ¿qué hacemos? Tenemos otro anaranjado por aquí. No tenemos anaranjado, así que pues lo podemos hacer de color rojo. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos 10 unidades más 5 unidades es igual a 15. Ahí está el 15. ¿Cómo se escribe el 15? Se escribe así el 15 y la palabra del nombre a 15. Quitamos esto. Gracias. ¡Wow! Ya tenemos aquí varios números, ¿verdad? Ya tenemos el... Empezamos por así. Tenemos el 11. Tenemos el 12. Cuenten conmigo. 13. 14. 14, 15. ¿Qué número seguirá? Dígame en casita, ¿qué número sigue? Si usted dijo 16, muy bien. Volteamos esto. ¡Tarán! Y ahora vamos a formar el número 16. ¿Con cuántas unidades? Primero en el marco de 10. Con 10. Ponemos aquí. 10, queremos, recuerden, queremos 10 y 6, ¿okay? Queremos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Cuántas unidades arriba en el marco de 10? Pues 10. ¿Más cuántas unidades afuera? 6. Y eso nos da el total de 16. Muy bien, así se escribe el 16. Y su palabra, su nombre, 10 y 6. Muy bien. Lo ponemos aquí. Y hicimos el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. ¿Qué sigue? 17. Muy bien. 17. ¿Cuántas unidades tenemos aquí arribita? Tenemos 10. Ay, perdón. Sí, 10. Queremos llegar al 17. 10. Para que esté aquí centrado, ¿ok? 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Cuántas unidades arriba? 10. ¿Cuántas unidades abajo? 7. ¿Cuántas unidades en total? 17. Y así se escribe el 17 y su nombre es 10 y 7. Quitamos esto de aquí. Tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Ahora formaremos el 18. Tenemos 10 unidades arriba. Y decimos 10, 11. ¡Ay, ay, ay! Otro que no nos sirvió. Vamos a ver si tenemos uno moradito aquí. ¡Bravo! 10. Queremos llegar al 18, ¿ok? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Cuántas unidades arriba? 10. Más. ¿Cuántas unidades abajo? 8. Y eso nos da el total de 18. Y así se escribe el 18. El número, perdón, número 18. Y su nombre 18. Quitamos esto. Y ya hicimos el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, 18. Y terminamos con el 19. Listos, tenemos 10 unidades arriba y le agregamos para hacer 19. Listos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Cuántas unidades tenemos en el marco de 10? 10. ¿Cuántas tenemos acá afuera? 9. Y eso nos da el total de ¿cuántas unidades? 19 unidades. Ya hemos formado el número 19. Perdón, está en inglés. 19. Y su nombre, 19. Así que hemos visto. Usted mira allá, en este lado, cuando empezamos. Miramos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y debajo de cada número había un marco de 10. Así que se fue llenando según la cantidad de, que representa el número. Después que llegamos al 10, tenemos que usar 10 más. Le agregamos más a unidades para hacer los números. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y esta fue la mini lección de los números del 1 al, perdón, del 11 al 19, usando marcos de 10 y agregando más unidades. Espero que la repase para que vaya aprendiendo a agregarle las unidades para hacer números del 11 al 19, enfocándonos que todos tienen aquí el 1. ¿Por qué? Porque eso representa una decena, que es un 10 unidades más, y así se forman esos números. Espero que les haya gustado el video. Y como siempre les digo, mis niños, sigan aprendiendo, sigan repasando. Y hasta la próxima. Gracias. Bye.